Naruto, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué pasa, Vegeta? Oh, qué mala imitación de Goku, en serio, qué mala imitación. ¿Sabes qué? Te soy sincero, me dieron ganas de ver algo muy bueno. Ah, ¿y qué cosa es, Vegeta? ¿Qué cosa es? Bueno, me dieron ganas de ver un gran GTPH de un youtuber que la verdad hace muy buenos videos editados. Oh, es verdad, hay que verlo, jaja. Sí, pero antes, me gustaría conseguir las esferas del dragón. Oh, sí, eso está... ¿Para qué o qué? Para obviamente pedir un deseo. Sería, no sé, obviamente de que pueda conquistar el mundo. Y que el planeta Tierra dejase de llamar planeta Tierra para que se llame planeta Vegeta. Sí, pero eso no tienes que hacerlo porque... Oye, ¿no que tú eres bueno? ¿Soy bueno? Sí, vos. ¿No queréis ir bueno de la historia? ¿No que tendríais una evolución o qué onda? Me jodiste, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Por qué no somos amigos mejor? ¿Cierto? ¿Por qué no somos amigos? Ah, vamos, somos amigos, ¿verdad? Somos amigos, po. Sí, vos. Oye, ¿queréis pelear, no sé, en la esquina de allá? Sí, mejor, vámonos. ¿Qué me... Oh, Dios mío, este es el peor roleplay que he hecho en mi vida. O sea, el peor juego, los peores diálogos del mundo, en serio. No sé, voy a haber dicho de que vayan a buscar las esferas del dragón. Ah, sí, estoy presumiendo, sí, lo sé. Mal de mi parte presumir ahora mismo, pero Dios mío, lo logré. Lo logré. Ahora, ¿qué deseo podría pedir? ¿La paz mundial? ¿Que acaben las guerras? ¿O la delincuencia? No, mejor voy a pedir de que tengan muchos suscriptores, ¿por qué no? Ya, repesado así. Al menos estas cosas no funcionan, ¿no? Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, Vicente Vlogger. En el día de hoy vamos a ver un nuevo GTPH. Muy rara forma de empezar este video, sí, lo sé, muy rara forma. Y es que obviamente esta franquicia, esta gran saga... Oh, no, franquicia, esta gran franquicia me ha marcado obviamente la infancia de muchos, obviamente. Y bueno, sí, pues, igual, obviamente. ¿Cómo no agradecer a Akira Toriyama, ¿cierto? Solo queda obviamente decir gracias a Akira Toriyama por crear algo tan fantástico y que seguirá marcando próximas generaciones, incluyendo obviamente, bueno, sí, próximas generaciones. Bueno, toda una generación, mejor dicho. Y bueno, eso. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, vamos a reaccionar a este GTPH de... Bueno, creo que lo dije, pero se llama Goku odia a los dioses, del mismísimo Illuminato. Bueno, ahora sí, nada más que decir. Voy a comenzar con este video en 3, 2, 1... Ahí sí. Para impartir la justicia que anhelo, necesitaba de un alguien estúpido que padezca SIDA. Pues ese alguien soy yo. ¿Cómo? Pero los humanos son tan pendejos. Trata de hacerle un poco el volumen. ¡Sí! ¡Cha! ¿Y eso? ¿Qué le pasa? Vaya, vaya, se trata del señor Vegas. Hola. Quiero presentarles a mi joven. Hola. Mamacita. Mucho gusto. Es un placer conocerte. El placer. Opa. Tiene cara de pito. Sí. ¡Qué mierda! ¡Puede ser el Kaiosama con un pene increíblemente pequeño! ¡No! ¡Goku saluda de manera ¡Sí, es verdad! ¡Hola, puntito! ¡Maldito sujeto! ¿Y por qué está acompañado por el dios de la convicción? ¡Cállate, soquete! Oye, estás muy sabroso. Claro, qué rico. Tranquilízate, por favor, Amas. Quítame tus sucias manos, pendejo. Oye, ¡cha! Si peleas un poco conmigo. ¿Pelear contigo? Sí, no, sí, no, sí, no, sí. Ah, ¿cómo puedes? Me la pelas, puto. ¿Qué ha hecho? ¿Acaso se ha transformado? Eso es conocido como su puta madre. El primer movimiento. Oh. Estúpido. No. ¿Será el kit de una viejita arrugada? No, aunque se parece.
¿No te se parece? Uy, qué onda que quita súper bien. ¿Quién es el dios? Que no es un dios, pero que iguala la fuerza de un hombre. ¡Cállate, soquete! ¡Callado! ¡Increíble! Ahí venía la frase, pues, ya caíste, soquete. No creo que el supremo Kaiosama de mi universo sea igual de puto. Espero volver a partirte, la madre. ¡Mamá, no! Y esa es la razón por la que vamos a exterminar a Krillin. Mataron a Krillin otra vez. ¿Qué fue lo que le hiciste a su familia? Empieza desde donde usaste mi anillo. Gran idea. Deseo intercambiar mi culo con el de Son Goku. Mi culo. Por fin lo logré. Ahora soy el ancianito Goku. Yo soy Goku, es la verdad, soy el verdadero Goku. Nilberg. Oye, tú tienes mi caca. No. Y así es como fue que acabó con tu familia. Pues ya que. Y además, me comí tus tacos. ¿Por qué tanto? ¿Tanto lag? ¿Pero qué? No. Spoiler, la mató. Lo más probable, ¿no? Por el título. Súper corto, sí, lo sé. El ancianito bombas. No, ¿cómo se llama? Se me olvidó ya. Bueno, esto fue el GTPH, la verdad. ¿Qué puedo decir de este video? Bueno, la verdad, Illuminatus hace muy bueno GTPH, en serio, sin duda. Y este video es como de hace... 6 años. Nah, estaba recalculando. Y así fue como el nuevo reaccionando GTPH ha llegado a su fin. De este capítulo, obviamente. Sígueme en Instagram, bicho.2006, y suscríbete. Bueno, nada más que decir, adiós.